¿Qué tal? Estoy en la tienda Joselito y voy a elegir películas porque Joselito me pidió que elija películas, así que voy a elegir. La mejor película de Steven Spielberg, para mí. Porque en la primera tiene todas las cosas que admiro de Spielberg, de su filmografía, y ya están en la primera, entonces para mí es la mejor. Más allá de que, bueno, sí, a nivel presupuesto, quizá el hecho de que tenga menos presupuesto hace que la espectacularidad en algunos aspectos baje, pero en realidad creo que es la única película de Spielberg que no tiene un plano al pedo. Esta película que a mucha gente no le gustó, a mí me gustó. ¿A vos te gustó? Pues a mí me encantó. Ah, sí, a mí me gustó bastante. Me pareció demasiado simple y a su vez demasiado. Me conmovió con muy pocas cosas. Y aparte me gustó mucho la fotografía de esta película. No sé si se acuerdan. Así que. ¿Quién hizo la fotografía? No me acuerdo. Me acuerdo el director, pero no me acuerdo el de. Ahora, Alexander Payne, bla bla bla. Fedon Papamichael. No sé quién es, la verdad que no sé quién es. Pero filma muy bien. Eres un puto mentiroso. Vamos a ver. Esta también. Esta película. Me gusta más que París, Texas. Para mí esta película es, y encima es de Wenders, pero es París, Texas sin todo lo que me embola de París, Texas. Así que, loco. Muéstrale un poco más a cámara. Don't Come Knocking se llama esta película. Si viste París, Texas y te embolaste, probá con esta porque es como casi la misma película, pero menos aburrida. Joselito dice que esto está todo acomodado por género, pero ¿cómo relacionás intensamente? Desafío a que me expliques cómo relacionás conceptualmente estas dos películas. Pues me Ya. parece que ambas son películas que desarrollan ideas partidas desde la misma mente del creador. Son dirigidas por alguien. Y pero se puede aplicar a cualquier película eso. Es una. Exactamente. Bueno. Ya la tengo esta película, pero me la llevo igual. Porque es original y la mía no es original. La primera de los Coen. Mi ópera prima, que todavía no existe, me gustaría que se parezca a esta película. Es muy cinematográfica, también con un presupuesto bastante bajo, o sea, bajo para ellos. Tampoco es que debe estar hecha, que no sé, con 8 o 10 millones de dólares esta película, no sé, pero más o menos. Ojalá uno tuviera 8 o 10 millones de dólares para hacer una película. Pero para ellos es un presupuesto muy bajo. Y también pasa algo parecido como pasa con esta de Spielberg, que es que acá. Ya están, me parece, los Coen desplegados en su totalidad. Aguante los Coen, papá. Y hace mucho que no la veo, así que la voy a volver a ver porque la tengo medio borrosa. Bueno, gracias, Joserito. Me voy a ver películas. Chale, chale, telephone. Call you on the telephone. Ringy, 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 ringy.